Hola amiguita, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, muy feliz de estar aquí. Qué bueno, ¿cómo te llamas amiguita? Ametyali Noriega. ¿Amayeli? Ametyali Noriega. Muy bien Ametyali, platícame acerca de tu stand, ¿en qué consiste aquí en Expo Espiritualidad? Sí, bueno, Cuaramart se dedica a decorar cuadros, espejos, fundas y mucho más con resina, cuarzos, cristales, también con flores naturales. Y nuestra especialidad es la resina. La resina. En este caso, ¿tiene propiedades curativas todo lo que aplica a los cuadros este amigo? Sí, así es, porque cada cuarzo tiene una propiedad distinta y entonces los cuarzos que incluimos en nuestros cuadros y espejos tienen una finalidad específica. Más o menos, ¿qué finalidades hay así en promedio, a grosso modo, que me puedes platicar? Sí, para purificar la energía, para transmutar lo negativo a lo positivo, para proporcionar calma y además para decorar los espacios de su casa. Ok, o sea que no importa finalmente dónde coloques tú el cuadro, no importa dónde coloques tú el cuadro, si en su momento determinado te va a ayudar, ya sea en la sala o en la recámara, no importa eso. Así es, no importa el espacio en donde sea colocado, lo que importa es el cuarzo que tiene el cuadro, el espejo, es lo que va a ayudar. Muy bien, las dimensiones en promedio de los cuadros son medianos, grandes o por centímetros. Realizamos cualquier tipo de dimensión, todo nuestro trabajo es personalizado a las medidas que las personas les interesen y también a los colores. Ah, ok, entonces es sobre pedido. Sí, es sobre pedido, pues nosotros tenemos ya en stock algunos, si les gusta lo ofrecemos y si les gusta un modelo en específico pero lo quieren en otro tamaño, en otro color, lo personalizamos para ustedes. Oye, amiguita, quiero preguntarte, ¿ustedes se envían a toda la República? Sí, tenemos envíos a toda la República. Nosotros estamos localizados aquí en Ciudad de México, pero contamos con envíos a todo el país. ¿Ustedes tienen tienda física aquí en la ciudad? No, todo se maneja a través de redes sociales. No contamos por el momento con tienda física, pero pueden encontrar todo en la información en nuestras redes sociales. Háblame de tus redes sociales, por favor, amiga. Tenemos cuenta de Instagram, que es cuaram.art. Ahí pueden mandarme mensaje directo y podemos hacer cotizaciones, les brindamos más información y también mi número de teléfono. Si quieres mencionarlo, amiga. Sí, es 5528-443823. Muy bien. ¿Y exclusivamente venden este tipo de arte o algún otro tipo de arte? Porque también veo fundas para celular, ¿las puedes mostrar en cámara? Sí, también contamos con fundas para celular, separadores, también son personalizados con las flores y de los colores que gusten. También podemos hacer los separadores a gran cantidad para sus eventos. Platicamos y nos ponemos de acuerdo sobre cómo las características de cómo los quieren. Quiero preguntarte si yo tengo mi funda para un celular que sea diferente, pero la funda me gusta mucho, ¿por qué razón? ¿Puedo ponerme de acuerdo para entregártela, me la decores al diseño que tú me propusiste? ¿Y días después tú me la entregas? Sí, así es. Si ya tienen una funda en específico, se decora y al gusto de ustedes. Todo es personalizado. Muy bien, amiguita. Pues qué bueno que ya nos mencionaste el Instagram y también el Facebook. Sí, el Facebook es Cuaramart. Perfecto, amiguita. Pues muchas gracias y la verdad está muy bonito lo que trajiste. Felicidades, amiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.
Hola amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Lauro Vázquez. Don Lauro, platíqueme acerca de su stand, veo que trajo muchas cosas muy llamativas, muy curiosas. Mire, pues por lo pronto empezamos ahora sí que de por este lado de lo que es la grafología. Yo soy grafólogo y coach ontológico, y de lo que trabajamos en este caso, estamos teniendo una promoción de $350 por un análisis grafológico. También le podemos ofrecer lo que son cigarrillos herbales. Estos cigarrillos herbales tienen diferentes aplicaciones, desde la concentración, para la meditación, para digestivo, y bueno, pues están las mezclas. También tenemos cacao tostado, intencionado precisamente para hacer ceremonias de cacao. Tenemos cacao en crudo, atados de palo santo, atados de salvia, y pequeños paquetes de cardamomo. El cardamomo nos sirve también para hacer digestión. En el caso del atado de salvia, nos sirve para armonizar espacios. Y bueno, esa es la parte, digamos, de la herbolaria. Perdón, don Lauro, quiero preguntarle acerca del análisis grafológico. ¿Qué es lo que usted estudia en ese análisis, o cuáles son los resultados, o para qué sirve? La proyección de la personalidad, es decir, nosotros tenemos una serie de situaciones en las que tenemos, proyectamos nuestra vida, proyectamos lo que hacemos. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de las cosas, y ese concepto, cuando nos lo mencionan, nosotros le proyectamos nuestra personalidad, y eso es lo que escribimos y expresamos. Nos podemos proyectar con base en esto, y nos estamos programando, a cada momento nos estamos programando qué es lo que queremos proyectar. Obviamente esto se puede sanar y podemos cambiar las situaciones desde el análisis grafológico, porque se dan grafoterapias. Don Lauro, en este caso, usted con el análisis grafológico ayuda a la gente que tiene problemas emocionales. Claro que sí. De hecho, todas las desde la grafoterapia se pueden hacer cambios importantes en cuanto a lo que proyectamos. Es decir, al momento de estar escribiendo, reprogramamos nuestra mente para poder generar una sanación. No sabía yo eso, don Laura. Así es, podemos reprogramarnos nosotros mismos. De hecho, con nuestra escritura nos programamos a cada momento. Todos los simbolismos, por ejemplo, en el caso de mi símbolo, tiene un infinito. El infinito habla de excelencia. El infinito habla también de la excelencia en el desempeño. En general, todo lo que lleva un infinito genera un estado anímico mejorado, digámoslo así. En este caso, usted lo aplica en su propia persona. Así es, lo trato de aplicar desde el punto de vista de mi logotipo. Busco mejorar esta situación y proyectarlo como un punto de sanación. Estas son lociones intencionadas, y todas estas son orgonitas. Las orgonitas son elementos combinados de metales junto con pedrería, que en este caso son cuarzos, y esto nos permite generar partes de sanación. Todas estas, aquí tenemos cápsulas de cola de pavo. La cola de pavo es un hongo. Este hongo nos sirve también para mejorar situaciones de ansiedad. Melena de león. Este sirve para mejorar los nervios, el sistema nervioso. El ganoderma es anticancerígeno. El ganoderma es anticancerígeno. Luego, de este lado, por ejemplo, tenemos lo que son las geodas. Bueno, las son las geodas y las orgonitas, que en este caso la orgonita lo que tiene la función es crear un campo energético que intenciona lo que esté. El tamaño de la orgonita nos va a dar el área de influencia de la pieza. Tenemos desde llaveros, geodas,
pirámides. Y por ejemplo, esta otra es para dar buena suerte e intencionar un espacio, puede ser un negocio o puede ser una casa. Don Lauro, por favor, mencióneme sus redes sociales o su página web para que la gente pueda conocer. Miren, más. Me pueden encontrar en Facebook como @grafólogolbc o Lauro Personal Business Coach. Mis teléfonos 442-322-5688. Estoy en la ciudad de Querétaro. Y para cualquier cosa de lo mencionado, me pueden contactar para poderle dar más información. De acuerdo, don Lauro, le agradezco mucho y está muy interesante todo lo que platica, en especial esto de la grafología, que no conocía lo que acaba de indicar. Muchas gracias. Bueno, pues aquí están mis datos y ahora sí que para cuando guste, aquí nos podemos contactar para un estudio grafológico. Muchas gracias, don Lauro, gusto en conocerlo. Igualmente, hasta luego. Amiga, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Nina. Yo soy Maru Sánchez y mi marca es Nina Carranza. Muy bien, Maru. Háblenos acerca de lo que trajo aquí a exhibir. Sí, mira, traemos joyería con sentido, integrando simbología, geometría sagrada con las propiedades de la piedra, y también traemos cosas para tesoros que adornan cuerpo y alma y tesoros que limpian y regeneran la casa. ¿Puede mostrar, por favor? Claro, son unos domos de amatista combinados con geometría sagrada que hacen una limpieza y protección de del hogar. ¿Es del hogar? Sí, estos son para la casa y acá están los del cuerpo y alma, que son la joyería. ¿Y en qué ayuda precisamente? ¿De qué forma ayuda? Ayudan, la joyería se creó como protección, talismanes y amuletos. Rescatamos un poco esa esencia y la transmitimos en nuestra joyería para ayudarte en procesos, ya sea con simbología o con las mismas propiedades de la piedra. Muy bien. Oiga, ¿tiene usted tienda física aquí en la Ciudad de México o va solamente a Expos? Tengo un taller donde puedo recibirlos con previa cita y me pueden ubicar en @ninacarranzamx en Instagram y ahí me pueden contactar. Sí, es lo que le iba a preguntar, sus redes sociales, ¿solamente tiene Instagram o también no, tiene Facebook? Facebook e Instagram, ambos con @ninacarranzamx. De acuerdo, entonces cualquier persona que le interese esto, usted le enseña a hacerlo y aparte le provee los materiales. Básicamente lo vendemos, el hacerlo es otro proceso y es joyería con sentido. Ah, ok, yo le preguntaba porque mencionó que tiene un taller. Sí, pero donde fabricamos y desarrollamos todas las piezas que vendemos. Ah, me acuerdo. Yo tomé en cuenta el taller que enseñaba. Pero bueno, que es importante que en su momento, si alguien le interesa, pues usted igual pueda orientarla. Claro que sí. Con muchísimo gusto estamos para servirles. Muy bien. Pues le agradezco mucho su tiempo, oiga. Cuídese. Muchas gracias. Y mucho gusto. Gracias. Quiero preguntarle, amigo, ¿cuál es su finalidad aquí en la Expo? Mira, compartir un equipo holístico que te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Hace un análisis. Nikola Tesla ya hablaba de que la medicina del futuro sería a través de frecuencias. Hoy te puedo decir que ya estamos en este futuro, aunque las frecuencias no son actuales, las han utilizado desde nuestros ancestros. La diferencia es que hoy tenemos un equipo cuántico con el cual podemos analizar nuestro cuerpo y ofrecer una alternativa para equilibrar tu cuerpo físico, mental y espiritual. Este equipo se llama Healy. Es un equipo cuántico. ¿Cuántico significa? Cuántico significa que va a tu campo informacional para modificar las informaciones que están dentro de tu energía biomagnética, que es lo que nos han improntado desde nuestros padres, las costumbres, los lugares y todos los estados anímicos del mundo. Hoy el mundo se encuentra totalmente descontrolado porque no generamos conciencia. Y por eso la importancia de estar en un lugar así, donde a través de la espiritualidad
podamos vibrar con una frecuencia elevada y tener una mayor conciencia. Si todo el mundo tuviéramos esta conciencia, no habría guerras, no habría pues todas las atrocidades que nos están alcanzando. No se ha dado cuenta, bueno, a lo mejor usted lo ha analizado, pero yo he visto que la historia humana siempre hay guerras. Lamentablemente, no me gusta que las haya, pero ¿por qué las hay? Y yo puedo pensar que en su momento esa falta de equilibrio que usted nos menciona es la que nos conlleva a no tener una convivencia fraternal como seres humanos. Es correcto. Siempre ha habido grupos de poder o grupos hegemónicos que buscan el poder por sobre todas las cosas. Y entonces no quieren que la gente se llene de esta información y puede elevar su campo de conceptual, con el cual pudieran tener una vibración más elevada. Entonces prefieren tenernos dogmatizados para que puedan hacer de nosotros y movernos a su voluntad. Por eso la importancia de espacios como este, donde a través de esta sana convivencia podemos estar vibrando y conociendo y aprendiendo de todo lo que hay en el mundo para poder recuperar el equilibrio. ¿Usted qué nos ofrece aquí con su presencia en Expo Espiritualidad? ¿Algún stand, alguna marca, algún servicio? Estoy en el stand 406. El producto se llama Healy, es la marca de este equipo cuántico que te estoy mostrando en este momento. ¿Y qué ofrecemos en este momento para todos los visitantes? Que pasen para que les hagamos un escaneo y poderles ofrecer una alternativa para encontrar el equilibrio que su cuerpo, su mente y su espíritu y su parte emocional pues les hace falta o carece. Muchas veces no sabemos por qué no nos salen las cosas, por qué la pareja no tenemos una buena comunicación, por qué los negocios no se dan, por qué no llega el dinero, y es porque tenemos una carencia de vibraciones positivas. Estamos más enclaustrados hacia la parte de vibraciones negativas. Hoy todo lo que habla de banda, todo lo que habla de reggaetón, todo, son de verdad cosas que están muy lejos de la espiritualidad. ¿Me repite su nombre, por favor? Me llamo Roberto Freire y soy distribuidor independiente de Healy. De acuerdo, don Roberto, ahorita pasamos a ver a su stand el producto y nos comenta. Pero antes de pasar, por favor, indíquenos cómo la gente lo contacta a usted, si tiene redes sociales, página web o de un teléfono que quiera usted comunicar. Sí, nos puedes encontrar en el Facebook a través de Yo Soy Healy, la primera letra de cada palabra. Yo, la Y es mayúscula, soy la S mayúscula, Healy es Healy, 889.com, esa es la página, esa es nuestra landing page, sí, donde puedes tener más información y contactarnos. De acuerdo, ¿nos invita a su stand? Claro que sí. Don Roberto, nos muestra el producto, por favor. Mira, este es uno de los dispositivos que se llama Healy y este es el más nuevo de los dispositivos que la empresa nos ha otorgado. Este se llama Mac Healy y este lo que hace es generar un campo magnético a través de resonancia que te permite que todo el espacio de un diámetro de 3 metros puedas poder equilibrar las vibraciones de todas las personas que se encuentren en ese entorno. ¿O sea que influye en las emociones exteriores? Así es, influye en el campo informacional. El campo informacional es lo que nos rodea, es lo que pensamos, es lo que sentimos, y de acuerdo a eso va buscando la frecuencia para que entremos todos en una armonía. En este caso, ¿esta armonía es según mis intereses o según los intereses de quién? ¿De las gentes que están a mi alrededor o solamente míos? No. Precisamente por eso se hace un escaneo
para encontrar cuáles son los desequilibrios que te impiden lograr lo que deseas. Una vez que ya determinamos esos desequilibrios, a través de frecuencias improntamos básicamente la célula a través de brindarle a la mitocondria una estimulación suficiente para que el ATP o el adrenosil trifosfato se potencie hasta un 500%. El adrenosil trifosfato es la gasolina de la célula y la mitocondria es la CFE de la energía de la célula. ¿Qué pasa cuando tus células tienen toda la energía para poder recordar el ADN original? Obviamente entra todo tu cuerpo en equilibrio y desaparecen enfermedades, dolores, malos pensamientos, malas emociones, generando un equilibrio general. Ya comprendo mucho mejor. De acuerdo, pues le agradezco mucho la información que nos da. Realmente ya nos entregó también sus datos. Y pues le agradezco su tiempo y qué bueno que ya hay este tipo de productos para armonizarnos interiormente. Pues no me queda más que invitar a todo tu auditorio para que nos visite mañana y pasado en esta expo. Y estamos en el local 406. De verdad, muchísimas gracias. ¿Usted tiene local en Ciudad de México? Nosotros estamos a través de la página que te di, que si gustas tomarlo, mira, aquí la tenemos. Sí, ahorita la tomamos. Y y ahí puedes tener la información, todo se maneja a través de la web y podemos atender a las personas a distancia. Inclusive los tratamientos pueden ser a distancia. Ah, ¿también a distancia? Sí. No sabía yo eso, qué bueno, oiga. Pues bueno, estamos aquí para atenderlos y brindar un servicio. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Amiguita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Excelente. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eurice y pertenezco al Centro Ceremonial Meyahuel. Háblanos acerca del Centro Ceremonial, amiga. Claro, o sea, el Centro Ceremonial, bueno, somos un colectivo que nos dedicamos al acompañamiento de la nutrición espiritual. Eso conlleva pues, un montón de áreas como la medicina tradicional mexicana, los aceites esenciales, también diversas terapias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la lectura del Tonalámat, constelaciones fluviales y asimismo, pues un montón de productos que también elaboramos de herbolaria aquí mismo. Tenemos artistas, somos multidisciplinarios. ¿Puedo pensar entonces que ustedes, los productos que tú me estás platicando, ustedes los elaboran? Sí, tenemos gran parte elaborados, por ejemplo, uno de ellos que es nuestras sales aromáticas, este tipo de sales los rezamos en diversas lunas y son todos elaborados, por ejemplo, con pétalos de rosa y bueno, de hecho puedes olerlo, riquísimo. Estas son para abrirse caminos, abrirse al amor y todo lo elaboramos. También tenemos, y pues también usamos nuestros aceites esenciales, ¿no? O sea, que es como... Amiguita, sí. Quiero preguntarte, me comentaste acerca de ese producto que son en diferentes lunas. Sí. ¿Qué significa eso, amiga? Significa que nosotros, o sea, al momento de elaborarlo, todo lo que lo estamos haciendo, impregnamos nuestra esencia. Entonces, cuidamos, uno, hacerlo en momentos que son como muy potentes, para que nosotros podamos abrirnos los caminos, y además... vamos también como rezando, o sea, dando afirmativo para que todo lo que cree en mis manos yo pueda hacer como ese canal de creatividad divina y que eso también al momento de que nuestros clientes lo usen, pues también sean llenados de esa energía. ¿Puedo pensar entonces que el producto es como un transmisor de tu energía positiva? Exacto, exactamente. Y no solamente mi energía, sino también la de la luna y estudiamos, ¿no? También los tiempos, o sea, que se alineen justamente a que se abran los caminos.
Amiguito, háblame acerca de los aceites esenciales y nos puedes mostrar sí, también claro en cámara. Sí, ¿les puedo mandar a nuestra experta? Sí, está bien. Platícanos de los aceites. Ok. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Palma. Pues soy psicóloga, soy psicoterapeuta dedicada a esta cuestión de los procesos tanto físicos como emocionales. Y los aceites esenciales justamente ayudan en esos niveles, ¿no? A nivel físico, emocional, espiritual, energético. Y la marca que nosotros ocupamos es una marca que se puede usar de forma interna, de forma tópica. ¿Por qué? Porque tiene una calidad y un certificado de grado terapéutico. De acuerdo. ¿Puede mostrarnos en cámara algún aceite que haya traído usted? Ah, ahí lo trae. Bueno, aquí lo traigo. Este es el que estoy dándoles de muestra a las personas que vienen. La menta es un aceite que ayuda a despejar vías aéreas, también ayuda para cuestiones estomacales, baja la temperatura, ayuda cuando tenemos migraña, dolor de cabeza. A nivel emocional es un aceite que nos hace sentir tranquilos y tiene como muchas más cualidades, nada más que son como infinitas, ¿no? De acuerdo, ¿la marca de esos aceites cuál es? Doterra. Doterra, ¿y la gente cómo los encuentra? Pues la verdad es que les impacta mucho cuando les doy la gotita porque efectivamente sienten el efecto, el efecto del aceite. A ver, mejor acá. Y se dan cuenta, y si quiere respírelo para que lo sienta. No, sí penetra. Sí penetra y ahí es donde sentimos que efectivamente abre vías aéreas. De hecho, tenemos una mezcla que se llama Supermenta, que de verdad quita problemas de sinusitis y demás y abre, descongestiona. Yo la quiero apoyar en esto porque al final de cuentas esto es para cualquier parte o cualquier miembro de la familia, para bebés inclusive, cuando se les ponen los vaporizadores, les ponen una gotita y ya ve que luego están mormados y les abre las vías aéreas con... Bueno, el resultado es impresionante y sorprendente, ¿me iba a decir? Sí, exactamente, que sirve desde que son bebés, de hecho yo ya soy abuela, y a mis nietos desde que nacieron les he puesto aceites y su salud de verdad es muy estable, es muy raro que se enfermen, entonces sirve desde ahí hasta gente de la tercera edad y apoyan muchísimo la salud física, emocional y la parte, claro, el día de hoy, espiritual. Muy bien. ¿Tiene usted tienda o local en la Ciudad de México? No, de hecho, nos pueden encontrar bajo una de las redes, que es Elvira10AC, en Instagram o en Facebook, y ahí es donde van a ir encontrando toda la información, porque realmente trabajamos a nivel nacional. Entonces, no importa que no estén en el distrito, si están en otros estados, métanse, comuníquense con nosotros y pues estamos para apoyarlos, para entenderlos, para darles cursos, para explicarles todo lo que se puede hacer con los aceites. ¿Esos cursos son para la aplicación o para la elaboración? Tanto para la aplicación como para la elaboración. De acuerdo, pues le agradezco mucho su información. Sí, está muy bueno su aceite, honestamente, a mí me gustó mucho este aroma, créeme. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias. Cuídese. Hasta luego, gracias. Amiguita, ¿qué otra información nos puedes platicar acerca de tu stand y tu marca? Claro que sí. Bueno, nos gustaría invitarlos a acompañarlos en la nutrición espiritual y además, no te platiqué de los servicios que damos además de los productos, pero nosotros también tenemos lecturas de runas y de oráculos, pero los oráculos no los utilizamos solo como algo adivinatorio, sino hacemos un acompañamiento terapéutico a través de diversas lecturas como del tarot, acompañado de la herbolaria y de nuestra médico tradicional que es Shkenda, pues también tratamos de hacer como esto se conjuga en una terapia holística. Oye amiga, todo esto que me mencionas, entonces, ¿tienen un lugar específico? ¿Ustedes acuden o cómo es que se hace?
para todas estas actividades? Claro que sí. Bueno, tenemos un lugar en físico en Texcoco, Estado de México. Nos pueden buscar como Centro Ceremonial Miyahuel. Sí es importante que nos contacten antes para agendar, ¿no?, cita. Y también yo digo que vamos a diferentes partes del mundo, ¿no?, porque vamos compartiendo la medicina a donde nos llegue, lleve. ¿Y de veras has salido a otra parte del mundo? Sí. En agosto nos vamos, por ejemplo, a Australia. Nos invitaron a que compartamos la medicina. Qué bueno. Y pues también cada año vamos a Chile. O sea, también estamos compartiendo esto fuera, dentro y fuera del país como parte de nuestra misión. Muy bien, amiguita. ¿Tus redes sociales? Menciónalas, por favor. Sí, pueden buscarnos en Instagram como Miyahuel. Se escribe como Miyahuel, pero inicia con E. Y CC, o lo pueden encontrar como Miyahuel Centro Ceremonial. También tenemos redes de TikTok y tenemos una página web que es www.miyahuel.org. De acuerdo, amiguita, muchas gracias y te felicito que también lo estás compartiendo internacionalmente. Sí, muchas gracias, nada, a ti. Cuídate mucho, hasta luego. Cuídate, hasta luego. Chao. Hola amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Norberto Arellano. Estamos aquí en la Expo de la Espiritualidad. Así es la Expo Espiritualidad. Y a mí me llama la atención que usted trae un stand de puros libros. Son libros relativos al tema de la Expo. Claro, sí, estos son temas únicamente esotéricos. Tenemos desde curaciones, cuarzos, todo lo relacionado al esoterismo. ¿El esoterismo no abarca ciencias ocultas? ¿O cuál es la diferencia? ¿O si está incluido? ¿O qué tipo de ciencias ocultas o temas abarca el esoterismo, amigo? Claro, bueno, el esoterismo en estos casos nosotros manejamos, por ejemplo, libros religiosos en los que, por ejemplo, el Corán. Abarcamos el libro de Enoch, abarcamos muchísimos temas que finalmente tienen que ver con la espiritualidad. O sea, es un compendio de lecturas. Por ejemplo, tenemos de la Santa Muerte y mucha gente que se va por ese tema es lo que busca. Curaciones, pues, con hierbas, con todo este tipo de elementos que la gente utiliza regularmente. Por eso se llama lecturas, digamos, esotéricas, sí, pero muy enfocadas a la espiritualidad. Enfocadas. En este caso también puede encontrar aquí entre todos sus libros, porque veo que son muchísimos títulos, puede encontrar también brujería o satanismo. Claro, sí, aquí estamos manejando ahorita. Por ejemplo, tenemos la Biblia de las Brujas, tenemos varios libros de la Santa Muerte, son temas que ahorita están muy de moda. Tenemos, por ejemplo, tarot, para la gente que es muy afín a, pues, a ver temas del destino, de lo que pasa, de lo que viene, de lo que pasará. ¿Puedo preguntarle, don Norberto, este tipo de lectura también la puede encontrar uno en línea o solamente impresa tal cual, así como libros como el que estamos viendo aquí? No, bueno, la editorial se enfoca mayormente en los temas con libros, ¿sí? De hecho, estos no es muy común encontrarlos en librerías que no sean comercial. Aquí se da el caso porque es una exposición en la que se está tratando exclusivamente este tema. Pero en la librería, la editorial, pues se pueden encontrar esto y mucho más temas. ¿Cómo se llama donde usted trabaja? Es EMO, Editorial Mexicana Unida. EMO, Editores Mexicanos Unidos.
De acuerdo. Estoy viendo que aquí tiene uno de Adolfo Hitler más claro. allá de la sombra. Sí, este es un tema, pues, muy, digamos, que no pasa de moda. A veces por el morbo, ¿verdad? Pero es un tema que donde quiera, en cualquier exposición, ya sea exposición de este tipo de espiritualidad, como diferentes ferias en las que hemos estado, se han manejado estos libros. Y muchas veces que no tienen que ver mucho con lo que está hablándose ahorita, la gente los busca mucho. Sí, pues como quiera, ya como dice usted, por curiosidad, sí. Simplemente quieren ver algún tema distinto a lo que no sea lo habitual de política o cosas de espectáculos, ¿no? Qué bueno, lo felicito. Trae un extenso surtido, me sorprende que traiga tanto libro, por eso me llamó la atención su stand. Claro. Dígame, ¿usted conoce las redes sociales de este editorial? Sí, o sea, uno entra a la página y ahí le da las redes sociales, o sea, no sé si yo me puedo equivocar, ¿no? Pero entrando a la editorial, automáticamente le da las redes sociales. En cualquier búsqueda en Google ya se da. Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Don Norberto, ¿qué nos puede indicar? ¿Qué libro recomienda usted que a usted le haya gustado mucho y que diga, este para mí es un librazo? Pues mira, yo... En particular. En particular yo leí el libro de Enoch, porque de ahí se desglosa la Biblia, muchas cosas que hay que estar enterados, hay que saberlas. De ahí se desglosan lo que son los libros apócrifos, por eso me llamó mucho la atención. ¿También los apócrifos ahí? Ahí los manejamos, precisamente la parte de la lectura del tema que se trata, abarca todos esos libros. Perfecto, pues qué bueno y qué gusto saludarlo, conocerlo. Realmente quedo muy satisfecho de ver toda esta literatura. Igualmente, pues estamos aquí para servirles y pueden seguir viendo que hay novedades aquí en la expo, no únicamente lectura, hay algunos bocadillos, limpias, hay elementos para curación, todo lo que gusten. Así es, muchísimas gracias, cuídense mucho. Ándale. Hasta luego. Nada, hasta luego. Punto. Que les hablan para decirles cosas feas, lo siento, estoy muy ocupado, chavo. ¿Ya? Porque si ustedes aceptan esos ataques, es como si les dieran un bol, un plato de caca. Si lo aceptan y se enganchan, se lo están comiendo. Entonces, no, tienen que aprender a poner límites. Y otra cosa súper importante, México es el corazón del planeta. Y el corazón, la parte más importante, ¿por qué? Porque es donde está el cuarto chakra, es donde conectamos con Dios. Los mexicanos somos extremadamente importantes porque somos nobles y estamos conectados. No por nada nuestra Virgen de Guadalupe está presente, está latiendo su corazón. Han hecho estudios y está latiendo. ¿Por qué creen que es? Porque sus hijos están aquí. Y no es que ella va a ir con los demás, no. Lo que pasa es que hay seres de luz que están en este planeta para ayudar a los seres humanos. No todos son seres de luz, no todos son seres humanos. No estamos discriminando. La diferencia es que hay niveles de conciencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Ayala Ramírez. Pertenezco a la Fundación Internacional René May. Bueno, en esta ocasión, en este stand, estamos vendiendo productos intencionados por el señor René May, como son de salud, magnesio, vitamina C, vinagre intencionado, algodones, cuarzos con información de 10 años de meditación del señor René, sus libros, sus memorias. Bueno, tenemos muchos productos, aquí les invitamos a que pasen a este stand. Con mucho gusto les atendemos, tenemos agua intencionada también y bueno, estamos ofreciendo terapias de regeneración celular gratuitas, aquí mis compañeros los voluntarios. Sí, las redes sociales, estamos en TVMay, en YouTube, nos pueden encontrar ahí y también en www.renemay.org. No tenemos local físico, tenemos cientos de centros humanitarios en toda la República y en 66 países. Muchas gracias.
De nada, a ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, excelente. Disfrutando Expo Espiritualidad 2023. Muy bien. Oye, háblame acerca primero tu nombre y luego qué es lo que viniste a exponer, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Ricardo Salinas, socio fundador de Revolución de Conciencia. ¿Qué es Revolución de Conciencia? Nosotros nos enfocamos en impartir talleres de desarrollo humano, como manejo de emociones, reprogramación mental. De igual manera realizamos temazcales, campamentos, eventos familiares, de todo tipo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a favor de este despertar de conciencia colectivo. En algún momento a nosotros nos brindaron la ayuda y el día de hoy queremos regresar esa dádiva. La maravilla de Revolución de Conciencia es que todos estos eventos son sin ningún costo. Todos estos eventos son con entrada libre, puedes asistir las veces que quieras al evento que tú quieras. Solamente lo único que tienes que hacer es contactarnos vía Facebook, vía WhatsApp, para el evento que a ti te interese. Solamente tienes que apartar tu lugar y ya con eso puedes llegar al evento sin ningún problema. Este movimiento es muy grande, ya llevamos muchos años en el medio y hemos llegado a tocar muchos corazones en Ciudad de México y en alrededores. Solamente estamos presentes en Ciudad de México, Ecatepec, estamos en otros estados, Valle de Bravo, Toluca, hemos estado presentes en congresos internacionales en Ixtapas y Guatanejo y en lugares un poco más alejados. Entonces, ¿el cupo es limitado por cada evento? Hay algunos eventos que son cupo limitado, mínimo 40, 50 personas, y hay eventos que no hay cupo. Puede haber, es entrada libre, las personas que lleguen. A ver, sí, que como los que lleguen ya empiezan ahí a aprender. ¿Y qué es lo que aprende la gente ahí con ustedes? La gente con nosotros lo que aprende es ese manejo de emociones y una estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Si tú quieres una estabilidad en tu vida completa, necesitamos revisar todos los aspectos. ¿Cuáles son? Salud física, salud mental, salud profesional, el estado económico, situación sana con la familia, con la pareja y sobre todo la situación espiritual de cada uno de nosotros, que es la más importante y la que muchas veces tenemos olvidada. Nosotros revisamos todos estos aspectos para que puedas tener un desarrollo humano completo, integral y sobre todo que se vean esos resultados de una manera rápida. De una manera rápida, podemos hablar que al día siguiente o en una semana. De una manera rápida estamos hablando de que hay personas que en 2 o 3 meses ya están teniendo un emprendimiento, ya están teniendo un nuevo trabajo, ya recuperaron relaciones sanas con familia, con hijos, con parejas cercanas e incluso han tenido un brinco completo de ya poder llevar a cabo los sueños de toda su vida a la realidad. Qué bueno. Dime la gente cómo te encuentra en Facebook para saber todo este tipo de actividades que hacen ustedes, por favor. Claro que sí, nosotros estamos en Facebook. Nos encuentran como Re-Evolución de Conciencia, con SC, Conciencia. Así nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram y de igual manera te dejo mi número telefónico por si quieres contactarnos. 55-31-35-12-72. Contáctanos y con mucho gusto te damos la información y te esperamos esta gran familia que es Revolución de Conciencia. De acuerdo, amigo, me parece muy interesante y sobre todo el tema que dices al principio, que es una dádiva que recibiste y tú la estás pagando compartiendo esa dádiva. Es correcto, si en algún momento a mí me hubieran puesto un precio a esa estabilidad, a esa recuperación, a ese manejo de emociones, yo no estaría aquí el día de hoy. Por eso es que nosotros hacemos esta labor para poder regresar la dádiva sin ningún costo. En este caso, ahora que a la altura que estás ahora, ¿ahora sí pagarías por algo que te compartieran en todo caso? ¿Puedo pensar? ¿Por la misma grandeza que te otorgó lo que te la enseñanza que obtuviste? Como el día de hoy mi estabilidad personal y mi desarrollo es una prioridad hoy en día, lo podría hacer. Yo podría pagar por esos conocimientos, pero para poder llevarlo sin ningún costo a más personas que no lo puedan adquirir. Qué bueno, te felicito, Ricardo, qué bueno que estás en ese plan. De acuerdo, amigo, pues mucho gusto en conocerte y te felicito nuevamente. Muchas gracias, un gusto estar aquí presente. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Todo súper bien. Qué bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ever y bueno, estamos aquí en la Expo Espiritualidad. Este es el stand de la Universidad Monástica Drepung Loseling, con su sede en México para beneficiar a toda la comunidad hispanohablante.
Sí, conozco la Universidad Monástica. De hecho, pusieron stand en Expo Universidad, de hecho. ¿Perdona? En la Expo Universidad pusieron un stand. Sí, nosotros tenemos varias actividades con las que aportamos desde la tradición tibetana de generosidad y compasión y sabiduría. Entonces, a donde nos inviten, pues nosotros tratamos de apoyar para que pues esto llegue a muchas personas. Hablaste de una palabra de compasión. ¿Literalmente compasión no está asociada con debilidad? No, esa es una como de las diferencias en la tradición occidental, porque muchas personas tienden a asociar la palabra compasión con lástima. Y en realidad en la tradición tibetana, compasión es valentía, es fortaleza, porque a través de la compasión es que se puede desarrollar la capacidad de ayudar a los demás a liberarse de los sufrimientos. Podemos entender que compasión también tiene que ver con interés en ayudar a otra gente. Compasión es un sentimiento de coexistencia. Sin compasión no habría raza humana, porque a través de esta cualidad que es inherente a todas las personas, incluso a todos los seres, todo lo que hacemos es por tratar de no sufrir. Entonces lo vemos en los animales, lo vemos en las personas. Lo que pasa es que a veces como que estamos como muy viciados a que yo tengo que ayudar para recibir un beneficio, y la compasión es una acción en la que lo que te mueve a ayudar es reducir el sufrimiento, no recibir un beneficio inmediato. Como tal, incondicionalmente. Sí, ese es el objetivo. a medida de que pues con la capacidad que tenemos y con la guía de los maestros, pues el objetivo es que lo podamos hacer algo incondicional. De acuerdo, veo que trajiste productos, pero ¿también ofreces servicios? Sí, tenemos un maestro residente que es un monje budista. Él fue asignado de entre los 3.500 monjes para ser el director de la sede en México. Y lo que nosotros traemos es para seguir beneficiando al monasterio y que los monjes que viven y estudian allá pues puedan concluir su formación y salir al mundo a seguir enseñando. Entonces, tenemos un proyecto de donativos que los monjes envían protecciones, japamalas, brocados, tankas, que son estas imágenes tradicionales de los budas. Todo esto bendecido para que la comunidad en México pueda beneficiarse y recibir las bendiciones y además seguir apoyando al monasterio. Y de las actividades, pues tenemos cursos, Venerable Geshe Sherab Chop, el que es el director, él dirige esta enseñanza que son de meditaciones para la vida y también enseñanza en filosofía budista. Y bueno, por otro lado, como tiene una especialidad en rituales tibetanos, él también visita a muchas personas en la República Mexicana para dar ceremonias de bendición a negocios, de casa, remoción de obstáculos, abundancia, incluso para mascotas. Entonces esta gran variedad o este gran abanico de bendiciones también está disponible. Qué interesante. ¿Y cómo se encuentra usted en internet todo esto lo que nos comenta? ¿Una página web, una red social? Sí, nosotros nos pueden encontrar muy fácilmente en Facebook, que nos van a encontrar como Centro Loseli México, y ahí van a ver tanto las clases, las actividades gratuitas, los eventos que tenemos para beneficio a otros centros o a otros como comunidades. Beneficiamos a centros de apoyo para niños con cáncer, y si ustedes quieren sumarse a beneficiar también a estos centros que son parte de lo que nosotros podemos como dar de beneficio a México, pues ahí nos pueden encontrar en Facebook como Centro Loseli México. Perfecto, amigo, pues qué bueno que nos comentas esto. Yo no sabía que hubiera un monasterio budista aquí en el país. Sí, es algo extraordinario, y como tal, como lo dice nuestro maestro, es una joya. Y pues imagina, entre toda la jungla de asfalto que es la Ciudad de México, encontrar un oasis que sea un centro para que las personas se encuentren en armonía y paz, pues es algo invaluable. Entonces, por eso nos esforzamos en seguirlo teniendo disponible para todas las personas. Estamos hablando de monjes budistas. Exactamente, son maestros que además de recibir los votos como monjes, en el monasterio ellos estudian más de 20 años para tener el título de Geshe, que quiere decir excelente conocimiento. Entonces es como lo que nosotros conoceríamos aquí en México como un doctorado, pero en la tradición budista.
De acuerdo. Oye, pues ya me pregunto cuánto tiempo lleva esto, porque es milenario. Sí, así es. La universidad existe desde hace más de 1500 años en el Tíbet. A través de diferentes eventos, ahora se encuentra en el exilio como centro de refugiados también en la India. Y pues este monasterio en México tiene como varios momentos, pero desde 2017 en adelante es que ha logrado tener como un centro con más permanencia y capacidad para las personas que lo necesitan. ¿Originalmente fueron expulsados de China, más bien perseguidos de China? Hay que recordar que Tíbet es una nación libre, entonces pues en la historia se ha documentado como que China busca reunificar como algunos territorios, pero para esto hay como muchas fuentes en donde podemos consultar cómo ha sido en realidad como este manejo político que a nosotros pues nos da como un motivo más para que podamos seguir participando de este rescate cultural, que pues es muy muy valioso para la humanidad, que es una formación humana y de calidad como para la vida de todos. De acuerdo, amigo, pues qué bueno conocerte y conocer más acerca de lo que tienen, y finalmente que la gente que se muestre con interés en conocerlos se dirija a tu red social. Sí, la verdad estamos muy agradecidos, y pues la parte más enriquecedora de todo esto es ver a las personas que se benefician, ¿no? Que reciben una enseñanza, que reciben bendiciones, y el que se vayan muy muy contentas también nos llena mucho. Amigo, muchas gracias. No, de qué, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, amigo. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Roberto Centeno. Roberto, platícame acerca de la Dianética, por favor. Claro, por supuesto. Dianética es una terapia que se supone que regresas a través de tu mente a momentos de tu pasado en donde tienes dolor o malestar. Entonces, tú al borrar toda la carga que tiene en esos momentos, puedes liberar energía, fuerza vital, y aparte te puedes liberar de cosas psicosomáticas, o sea, de enfermedades que crea la mente, como podrían ser úlceras, artritis, entre otras cosas, incluso hasta un poquito la ceguera, lo que es el astigmatismo y demás. Entonces, Dianética viene en libros en los cuales enseñan mucho acerca de la terapia y de cómo funciona y de otras dudas que tiene el público. Entonces, ¿esto es una ciencia o es una asignatura la que ustedes están promoviendo aquí? Así es, esta es una ciencia que tiene fundamentos comprobados, todo. Qué bueno, y eso me da gusto escuchar, lo que esté comprobado, que tenga un fundamento literal. En este caso, no puedo hablar que es una simple regresión o como un hipnotismo que yo conozca, sino que precisamente ustedes acuden directamente al momento de dolor para que, si se puede decir, eliminarlo, y de esa manera no tenga consecuencias en el momento posterior después de la, bueno, más que nada de la terapia. Así es, nosotros trabajamos diferente al hipnotismo para que justamente, porque el hipnotismo igual te pone en un momento de inconsciencia, entonces esto puede generar otro tipo de, por así decirlo, de igual te puede meter en más problemas, entonces nosotros no trabajamos con hipnotismo, es diferente la terapia, pero sí es como, por así decirlo, un tipo de regresión, porque regresas a tu pasado a través de la mente, porque la mente es sumamente poderosa. Sí, realmente veo que traen unos libros, ¿puedes mostrarlos en la cámara, por favor? Por supuesto. Bueno, este es el libro que tenemos, este es el libro se llama Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, y pues básicamente este libro cumple 73 años este año, o sea, lleva más de 73 años en el mercado, lleva más de 23 millones de copias vendidas, y pues este libro se divide en tres partes, que la primera es La meta del hombre, que nos habla un poquito acerca de la supervivencia del hombre, de qué implica. También tenemos acerca de la única fuente de las enfermedades psicosomáticas, o sea, todo lo que puede generar la mente, que son enfermedades. Y al final tenemos la terapia, que está descrita totalmente en este libro. De acuerdo. ¿Este libro es como un prólogo a todo el tema de la Dianética? Por así decirlo, tiene la introducción, que son los dos primeros libros,
y como tal llegamos a el plato fuerte en lo que es la terapia, porque te la describe completamente, sin guardar ningún secreto. Ok, entonces depende de mi interés para terminar el primero y el segundo, ya entro al tercero y de esa manera es como ya puede uno estar en materia totalmente. Así es, usted puede saber más acerca de eso, incluso igual también tenemos seminarios acerca del libro para que tenga todavía más masa de esto. Ok, háblame de tu página web, tus redes sociales, amigo, para ver el contenido de estos libros o más que nada tener contacto con ustedes. Bueno, así es, nosotros, está primero la página que se llama www.dianetics.org y también nosotros estamos, nos puede buscar al lado de la Torre Manacar, tenemos nuestra organización, estamos justamente... ¿Sobre Insurgentes o sobre Remixcoac? No, estamos sobre Insurgente Sur, en 1449, esquina Asturias, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez. Cuando gusten visitarnos, estamos totalmente abiertos. Sí, de hecho, conozco muy bien esos rumbos. De acuerdo, amigo, pues qué bueno que te conocí, que esta materia finalmente, o esta ciencia, ya esté promoviéndose un poco más aquí en Espacio Espiritualidad. Muchísimas gracias a usted por... Gracias, amigo, hasta luego. Hasta luego.